hola hola chicos chicas más bien chicos y chica hola indra hola Manuel hola marco buenas tardes estamos empezando la clase es viernes ya estamos terminando la semana 12 y entonces ya se terminó ya llevamos tres cuartas partes del curso este y pues nada hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando en, en el curso. Espero que todo esté bien. Yo más bien, yo digo que todo está bien. O sea, lo que quiero decir es que, creo que no hay pendientes. Creo que vamos, vamos bien. Y pues nada, hay que, hay que continuar con, con, con la clase. Entonces, este, ahí está. Eh, ya se está grabando la clase. Ya se está grabando la clase y... Ahí está el enlace de la clase por si lo necesitan. Creo que no hace falta decir nada más. Y podemos podemos este compartir el pizarrón. Ahí está el pizarrón y lo que estábamos lo que estamos viendo es ver de qué otra manera o de qué maneras lo voy a presentar como una pregunta. ¿De qué manera en, en plural, de qué maneras de qué maneras podemos podemos establecer una polaridad o una más más antes que polaridad, de qué manera podemos establecer una correlación. ¿Sale? ¿De qué maneras? O sea, ahorita se va a entender lo que quiero decir. Y voy a decir lo mismo que he dicho ya varias veces. Nosotros sabemos que una correlación es una transformación que a cada punto le asocia una línea y a cada línea le asocia un punto. ¿Sale? Si la correlación es de periodo 2, entonces le llamamos polaridad. Si es más, creo que la pregunta quedaría mejor de esta manera. ¿De qué, de qué manera podemos establecer una correlación de periodo 2? De periodo 2 en el entendido que una polaridad polaridad una polaridad no es otra cosa más que una correlación de periodo 2 una polaridad es una correlación es una correlación de periodo 2 pero lo que quiero decir ahorita es que me va a convenir o nos va a convenir ver a las polaridades como correlaciones. ¿Por qué? Porque porque la polaridad al ser una correlación para poderla construir, para poder construir una polaridad, más bien lo que necesito es construir una correlación. Voy a repetir esto último que dije. Como, como, como la polaridad es una correlación, una correlación de un tipo específico, pero a final de cuentas una correlación, como la polaridad es una correlación, si yo quiero construir una polaridad, más me vale saber cómo se construye una correlación. ¿Se entiende hasta ahí, chavos? Espero se entienda hasta ahí. ¿Sale? Entonces, justo por eso, como más me vale saber de qué manera se puede construir una correlación y por eso nos hacemos la pregunta de qué maneras y lo hacemos así en plural porque hay más de una manera lo que vamos a ver ahorita es que hay más de una manera de qué maneras podemos establecer una correlación Entonces la, eh, la, lo primero que quiero decir es un, es algo que ya demostramos, nosotros ya demostramos que si colocamos cuatro puntos, por ejemplo, A, B, C y D, es decir, si yo coloco arbitrariamente, es decir, en el lugar que se me antoje, si yo coloco cuatro puntos o si yo considero cuatro puntos A, B, C, D y con ellos formo un cuadrángulo, yo puedo también elegir cuatro líneas como a mí se me antojen, y a esas líneas llamarlas A, B, C y D. Es decir, yo puedo elegir qué cuadrángulo y puedo elegir qué cuadrilátero. ¿Sale? Estos yo los puedo elegir como a mí se me antoja. Los cuatro puntos que yo quiera tomar y las cuatro líneas que yo quiera tomar. Lo único que hay que pedirles es que de tres en tres, de 3 en 3 no sean colineales. Y lo único que hay que pedirle a estas líneas es lo mismo: que de 3 en 3, de 3, de, oh, aquí lo escribí mal, lo mismo hay que pedirle: de 3 en 3 no sean concurrentes. Entonces, quiero enfatizar mucho esto. Quiero que nos quede muy claro que si yo quiero construir una correlación, si yo quiero construir una correlación, puedo tomarme cualesquiera cuatro puntos y puedo tomarme cualesquiera cuatro rectas, siempre y cuando tres de, tres de ellos no sean colineales y siempre y cuando tres de ellas no sean concurrentes aparte de eso pueden ser los puntos que yo quiera y pueden ser las rectas que yo quiera. Y entonces yo puedo construir la correlación determinada. Yo sé porque ya lo probamos que hay una correlación que me va a relacionar a este cuadrángulo con este cuadrilátero. Ya probamos el teorema que dice una correlación queda determinada de manera única cuando tú eliges el cuadrángulo y el cuadrilátero que quieres que queden relacionados. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende, chavos? ¿Sale? Y entonces fíjense, aquí viene lo interesante. Aquí sí aquí pónganme tantita atención. Bueno, de por sí siempre me tienen que poner atención, pero ahorita pongan más atención. Justo lo que vamos a hacer es algo muy parecido a esto. Porque yo sé que esta correlación solamente es correlación, es decir esta, la correlación que queda determinada aquí, yo diría no tiene por qué, no tiene por qué ser de periodo 2, no tiene por qué ser de periodo 2, solamente está obligada, hacer correlación. Pero lo que vamos a hacer es hacer una construcción basada en esta idea. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer una construcción basada en esta idea, pero a esa construcción la vamos a modificar, por decirlo así, la vamos a modificar para que sí sea de periodo 2. Y entonces, si es de periodo 2... Entonces no es cualquier correlación, sino que es una polaridad. Y entonces lo que estaremos construyendo va a ser una polaridad. Es decir, lo que vamos a hacer es repetir esta construcción, pero modificarla un poco para que sí sea de periodo 2 y por lo tanto sea polaridad. Entonces, fíjense, yo puedo elegir cuatro puntos al azar. Los tres primeros puntos. Yo los, yo los elijo así, formando un triángulo. Este que sea A, este que sea B, este que sea C. Yo los puedo elegir. Y hasta este momento, yo diría: hasta este momento, todavía puedo elegir un cuarto punto, porque yo puedo elegir, tengo que elegir cuatro. Hasta este momento he elegido tres. Todavía, aquí, aquí voy a hacer esto: todavía me sobra el espacio para un punto más. Creo que se entiende lo que quiero decir. Y yo tengo que elegir cuatro rectas. Tengo que elegir cuatro rectas. A, B, C. Y a, por el momento solamente voy a elegir tres de ellas. Nada, fíjense. Esta recta A, pre, pregunta retórica, pregunta retórica. ¿Esta recta A puede estar donde sea? ¿Qué dirían así rápido, de bote pronto? ¿Esta recta A puede ser la que sea o puede estar donde sea? ¿Qué dirían? D dice Marco que sí, exacto. Yo diría, hagan de cuenta que las borro. Fíjense, hagan de cuenta que las borro. La primera, ¿La primera que yo coloque aquí puede estar donde sea? Pues sí, la primera no tiene broncas. Por ejemplo, la segunda recta que colocará tampoco tendría broncas porque como apenas van dos todavía no tengo el problema de que tres no sean concurrentes no sé si me explico como apenas estoy eligiendo las dos primeras no tengo, que, no tengo por qué cuidarme de que tres a tres no sean concurrentes ahora la tercera la tercera que sería c puede ser puede estar o ser la línea que sea qué dirían exacto si yo, ya puse, si yo ya puse previamente la primera que fue A y si yo ya puse previamente la segunda que fue B, la tercera podría decir, puede ser la que sea siempre y cuando no pase por aquí. Es decir, esto no se vale. Fuera de eso, la, la, línea, la línea C sí puede ser la que tú quieras. Estar en cualquier lugar... Incluso, y aquí viene, aquí viene, fíjense, in, aquí viene, aquí viene el truco. La línea A podría ser la línea que pasa por B y por C. La línea A puede ser la línea que pasa por B y por C, ¿qué dirían? Sí, exacto, así de bote pronto. Sí, exacto. La primera línea no tiene restricción. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es, como ya elegí los tres primeros puntos formando un triángulo voy bien porque como están formando un triángulo no son colineales los tres primeros Ahora voy a elegir a la primer recta voy a elegir a la recta a que es mi primer recta por decirlo así muy mañosamente voy a decir que la recta voy a, voy a decir de, de hecho aquí nada más es cuestión de Ah, nada más es esta, es esta la que quiero pintar. Voy a decir que la recta A sea la recta determinada por B y por C. Eso puede suceder. Aquí no pasa nada, aquí no hay ningún problema. Voy a decir que la recta B, que es mi segunda recta, voy a decir que la recta B sea la recta determinada por C y por A. Esta es mi recta B, esta es mi recta A la recta b es la recta determinada por c y por a y obviamente la tercera recta que es c minúscula pues va a ser la recta determinada por a y por b esta va a ser mi tercera recta la recta determinada por a y por b hasta este momento hasta este momento yo he elegido tres de los cuatro puntos que debo de elegir y hasta este momento he elegido tres de las cuatro rectas que debo elegir. Pregunta: solamente contéstenme para ver que me van siguiendo. ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos me falta elegir? ¿Y cuántas rectas me falta elegir? Nada más contesten. Exacto, dice este Marco se va a volver mimo. No, pero sí, te lo agradezco, Marco. Exacto, se entiende muy bien una y una. Este, se, puedo elegir todavía un punto y una recta. Obviamente el punto, el punto que yo elija no puede estar sobre uno de los lados, porque entonces habría tres puntos colineales. Eso ya lo habíamos dicho en la clase pasada. El cuarto punto que me falta por elegir no puede estar sobre uno de los lados, porque habría tres puntos colineales. Fuera de eso, puede estar donde yo quiera. Y lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. Y le voy a llamar P. Le voy a llamar P porque nos va a ayudar eso. Nos va a ayudar llamarle P. Y la recta que me falta elegir no puede pasar por ninguno de los vértices. La, la recta no puede pasar por el vértice A. Porque entonces habría tres rectas concurrentes y tampoco puede pasar por B y por C. Fuera de eso, puede pasar, puede pasar por donde quiera. La voy a trazar. Esta va a ser mi recta P. ¿Sale? Entonces, lo que quiero que noten, lo que quiero, lo que, quiero que noten es que al tener esta figura, fíjense, esto es lo que quiero que noten. Al tener esta figura. Yo ya tengo elegido a mi cuadrángulo y yo ya tengo elegido a mi cuadrilátero. Al tener esta figura, acabo de elegir a mi cuadrángulo y a mi cuadrilátero. Entonces, si yo ya elegí a mi cuadrángulo y a mi cuadrilátero y tuve cuidado de que no hubiera tres puntos colineales y de, y de que no hubiera tres rectas concurrentes, ¿qué puedo decir? Esta figura me va a generar una correlación, que dirían, a partir de lo que acabo de hacer, ¿puedo generar una correlación? ¿Qué dirían que sí o que no? Que sí. Exacto. Sí. Y, y es más, tendrían que decir, tendrían que decir, no podemos, ya está definida. No es que se pueda, es que ya está definida, porque la correlación queda determinada cuando tú eliges el cuadrángulo y el cuadrilátero. Entonces, podemos dar, podemos dar por hecho que esto, digámoslo así, esto, ¿qué es esto? Esto que acabamos de hacer genera, genera la correlación la correlación que relaciona al cuadrángulo ABCP con el cuadrilátero ABCP. A, B, C, P. ¿Sale? Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos probar? ¿Quién me diría? ¿Queremos probar que esto sea una correlación? No. Lo que queremos probar es que sea una correlación específica. Es decir, lo que queremos no es construir una corre... es decir, nuestro objetivo en sí no es construir una correlación. Digamos que eso es fácil, eso ya lo sabemos hacer. Nuestro objetivo es construir una correlación particular, una correlación específica, una que sea de periodo 2. Es decir, una que sea polaridad. Y si entonces para que sea polaridad para que esta correlación que acabamos de construir sea polaridad, ¿qué se necesita? Se necesita que cada vez que yo tenga un punto, si ese punto lo, le relacioné esta recta, entonces a esa recta, esa recta se regrese. Yo, yo necesito que en esta correlación suceda esto para todo x, para todo x que está en el plano. Es decir, lo que vamos a ver ahorita, lo que vamos a ver ahorita es que si la correlación la construimos de esta manera, entonces esa correlación no es cualquier tipo de correlación, sino que va a ser una polaridad. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sale? Y la otra cosa, fíjense, y la otra cosa que hay que poner mucha atención es lo siguiente, que aquí, lo importante, por decirlo así, lo importante es que siempre debe de haber un triángulo. Lo importante es que siempre debe de haber un triángulo. Un triángulo de tal forma, lo importante es que siempre debe de haber un triángulo de tal forma que a, un, que a, que a uno de sus vértices le relaciones el lado opuesto que a otro de sus vértices le relaciones el lado opuesto y que al tercer vértice también lo relaciones con el lado opuesto. Esto es lo importante. Lo importante es que en esta correlación debe de suceder esto, que, que la recta correspondiente a este vértice, o sea, que la recta correspondiente a... a perdón. Tiene que suceder que el punto correspondiente a la recta A minúscula tiene que coincidir precisamente con el vértice opuesto de este triángulo. Visualmente creo que, se, creo que es claro. Esto es, esto es, esto es lo, lo importante o lo crucial que suceda. Si sucede esto, eso es lo que nos va a dar la pauta para poder hacer la demostración. Y. El chiste también, y esto es lo último, digámoslo así, es lo último importante que quiero decir ahorita, es que el punto P, no importa dónde lo pongamos, el punto P lo vamos a poder poner aquí o lo vamos a poder poner aquí o aquí, no importa. De hecho, después lo que vamos a ver es que nos va a convenir el punto P colocarlo en distintos lados. Y la recta, fíjense, la recta P tampoco importa. Podría ser esta, podría ser esta, podría ser la que yo quiera. Pero digámoslo así, el que tenemos que conservar fijo, el que tenemos que conservar fijo es el triángulo. Incluso, incluso puede pasar, de hecho, eso cuando construyamos la, cuando construyamos la cónica, lo que, lo que nos va a convenir es hacer que la recta P pase o incida por el punto P. Esto esto sí puede pasar. ¿Sale? Insisto, lo importante es darnos cuenta que este triángulo se tiene que formar de esta manera. Y darnos cuenta que el punto P lo podemos elegir de muchas maneras y lo mismo, la recta P la podemos elegir de muchas, tenemos muchas opciones. Pero tenemos que pensar que el triángulo ya está dado. Tenemos que pensar que el triángulo es algo que ya está dado y que digamos el triángulo ya no lo mueves. Y si el triángulo ya no lo mueves, entonces estos tres puntos ya están fijos y estas tres rectas ya están fijas. Lo demás sí lo puedes mover. Es decir, sí puedes mover el punto P y sí puedes mover la recta P. Se entiende, chavos. Se entiende, chavos, chavas. Se entiende. Hasta ahí. Sí. Entonces, lo que vamos a ver es que esta lo que vamos a hacer ahorita, que de hecho ya lo empezamos a hacer la clase pasada, lo que vamos a ver es que esto es una polaridad. Esta, lo que vamos a ver es que esta, lo que vamos a ver es que esta correlación, en realidad también es polaridad. Vamos a ver que es de periodo 2. Para ver que esta correlación sea de periodo 2, tenemos que empezar a verificar que todo sea de periodo 2, que cada punto sea de periodo 2, que cada recta sea de periodo 2. ¿Sale? Entonces voy a hacer otra vez el dibujo para que quede más bonito, pero espero que ya se haya entendido. Yo siento que se entendió, siento que sí logré explicarlo bien, al menos esa es mi sensación. Entonces, tenemos, con rojo, ¿no? Tenemos aquí una recta, otra recta, otra recta, este punto que sea A, este es B, este es C, ya lo explicamos, esta recta es A, esta recta es B esta recta es C, sabemos por lo que acabamos de decir que el punto P lo puedo tomar donde sea. El punto P puede estar donde sea, simplemente no debe de estar sobre los lados. Y lo mismo, la recta P puede ser la que sea siempre y cuando no pase por ninguno de los vértices A, B y C. Entonces, ahí está. Entonces, yo puedo hacer eso y también eh, y ahora, como yo sé que el cuadrángulo ABCP se relaciona con el cuadrilátero ABCP, y eso porque es una correlación, es decir, yo sé que A sí se transforma en A minúscula, B sí se transforma en B minúscula, C sí se transforma en C minúscula. Ahora hace falta empezar a ver que todas estas rectas se regresen. Es decir, hace falta ver que C minúscula se relacione con C, hace falta ver que A minúscula se regrese a A y hace falta ver que B minúscula se regrese a B, porque entonces esta correlación se estará empezando a comportar como polaridad. Y lo mismo, ver ver que la recta c ver que la recta c se transforma en el punto c es muy fácil. ¿Por qué? Porque para que yo pueda ver en quién se transforma la recta c, para que yo pueda ver en quién se transforma la recta c minúscula, es suficiente con que vea en quién se transforman dos puntos que están sobre la recta C minúscula. Y obviamente los puntos que me conviene considerar es el punto A y el punto B. Como el punto A se transforma en la recta A, como el punto B se transforma en la recta B, entonces el, el punto en el cual se transforma la recta C debe de incidir en la recta A y en la recta B. Es decir, yo diría, el punto C, la recta C, claramente se transforma en el punto C. Y todo esto sucede simplemente por incidencia. Incidencia. Sale, creo que esto cada vez nos debe de quedar más claro. Creo que la incidencia, justo al estarla practicando, nos debe de quedar claro cómo funciona. Y yo sé que sí, yo sé que ya nos cuesta menos trabajo ver que por incidencia, si sí pasa esto, ¿verdad? Este y lo mismo, exactamente de la misma manera, a, la recta A se relaciona con el punto A y la recta B se relaciona con el punto B. Ahora fíjense, fíjense, voy a tomar, ya vi que estos tres puntos, es decir, yo ya vi con lo, con lo, que, con lo que hemos hecho ahorita. Ya vimos que el punto A sí se relaciona con la recta A y la recta A sí se relaciona con el punto A. Lo mismo para B, lo mismo para C. Ya vimos esto. ¿Sale? Pero yo necesito probarlo, no para, no, no para A, B y C, necesito probarlo en general para cualquier otro punto, para cualquier punto esté donde esté, necesito probar. Que, que va a suceder esto. Aquí sí se entiende, ¿verdad? Se entiende. Si yo logro probar que esto sucede para todo punto X, entonces yo voy a poder decir que esto es una polaridad. Yo voy a poder decir que es una polaridad cuando logre probar esto. Todavía no lo logramos. Al contrario, apenas lo hemos visto para tres puntos específicos. Y diría, no, pues todavía nos falta un montón entonces, pero justamente hacia allá vamos. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es tomarnos un punto, o sea, los puntos más fáciles son A, B y C, por eso los hicimos primero. ¿Cuáles son los siguientes puntos más fáciles? Son los puntos que estén sobre los lados. Voy a tomar, por ejemplo, si yo me tomo un punto X que incide sobre C, va a ser muy fácil ver en quién se transforma. Fíjense. El punto C, el, el, punto, el punto X debe de transformarse en una línea X. La línea X, ¿con quién debe incidir? Pregunta. La, esta línea X, ¿con quién debe incidir? Con el punto C. Exacto. Debe de incidir con el punto C, ¿verdad? Entonces, la línea, sin, yo diría, sin pérdida de generalidad, yo puedo pensar que la línea X es una línea que anda por aquí, no sé dónde, pero anda por ahí. Puedo pensar que es esta. ¿Sale? Esa línea, fíjense, esa línea, y, y yo sé. Como la correlación es una correlación proyectiva, yo sé que el punto X está relacionado proyectivamente con su línea correspondiente, es decir, X está relacionado proyectivamente con la línea X. Y eso es simplemente por la definición de correlación proyectiva. ¿Sale? Ahora, la línea X debe de cortar a la línea C en algún punto a ese punto lo vamos a llamar pues Y. Es decir, Y que sea la intersección de la línea X con la línea C. Y entonces si se fijan, la línea X incide la línea X incide con el punto Y. Yo diría eso es obvio, eso es por construcción, pero entonces la línea x está relacionada a través de una transformación elemental con el punto y. Cuando dos cosas son incidentes, decir que dos cosas decir que dos objetos son incidentes es lo mismo que decir que están relacionados a través de una transformación elemental, porque las transformaciones elementales son las que se dan gracias a la incidencia. Eso también nos lo ya lo debemos de saber, ¿no? Bueno, creo que, o sea, lo hemos usado varias veces, es lo que eh, es lo que quiero decir. Es decir, si se fijan el punto X está relacionado proyectivamente con la línea X, y a su vez la línea X está relacionada a través de una transformación elemental con el punto Y. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto X y el punto Y están relacionados proyectivamente. Es decir, sobre la línea C hay una proyectividad. Aquí lo escribimos: sobre C, sobre la línea C hay una proyectividad y esa proyectividad que hace esa proyectividad acabamos de ver que al punto x lo relaciona con el punto y ¿sale? Porque esta proyectividad cuál es esta proyectividad es la que es generada por la correlación ¿Sale? ¿Quién, ¿Quién es la que genera? ¿Quién es la que genera la proyectividad que relaciona a X con Y? Quien genera esa proyectividad es la correlación, porque la correlación es la que hace que al punto X le corresponda la línea X. ¿Se entiende lo que.? Yo sé que es mucho choro, pero ¿se entiende, chavos? ¿Se, se, se va entendiendo hasta ahí? ¿Sale? Pero fíjense, en esta línea. ¿Qué otros puntos hay? Fíjense en esta línea. ¿Qué otros puntos en esta en la línea c? ¿Qué otros puntos hay? Pues si se fijan está el punto a en, aquí está sobre la línea c está el punto a. Ahora ¿Quién es el correspondiente del punto a en esta línea? ¿Quién sería su correspondiente? ¿Quién me dirían? ¿Aquí quién va? ¿Quién sería el correspondiente del punto A? ¿Aquí quién va? Fíjense, pues hagan lo mismo. Fíjense. Para, para ver quién fue el correspondiente de X, para ver quién fue el correspondiente de X, lo primero que hicimos fue, fue ver qué línea está asociada a X y ya que encontramos la línea asociada a x, nos fijamos esa línea en donde corta a la línea c y entonces ese punto es el que le corresponde al punto x. verdad? exacto. dice indra b. tendría para ver quién le corresponde a a? tendríamos que hacer un, un paso intermedio para ver quién le corresponde a a bajo esta proyectividad. Tendríamos que ver primero qué línea le corresponde, pero la línea que le corresponde es A. Y después tendríamos que ver la línea A en donde corta a la línea C. Es decir, la línea A incide con B, pero eso quiere decir que la línea A está relacionado a través de una transformación elemental con el punto B. Por lo tanto, A está relacionado proyectivamente con B. Esto ya lo sabíamos. O sea, es, lo que quiero decir es que ya sabíamos que al punto A le corresponde el punto B. Bueno, ya era como, bueno, yo digo que no era difícil de ver. Y lo mismo, fíjense. Y ahora, si yo coloco aquí, fíjense, si yo coloco aquí al punto B. ¿Quién le corresponde al punto B? Ahí sí, ya díganme con más rapidez. Al punto B, ¿quién le corresponde? A. Ah. El punto A, exacto. Y creo que ya debe de ser más obvio, porque hacemos lo mismo. A B, ¿qué línea le corresponde? Al punto B, ¿qué línea le corresponde? Le corresponde la línea B. Y a su vez, la línea B incide con A. Y eso quiere decir que al punto B le corresponde el punto A. Por lo tanto. Fíjense, ¿qué tipo? Aquí lo pongo como pregunta. ¿qué tipo, ¿Qué tipo de proyectividad es la que se genera en la línea C? ¿Qué tipo de proyectividad es la que se está generando en este punto? Y ustedes me dirían, pues es esta, es esta. Y yo les diría, sí. Esta, ¿qué tipo de proyectividad es? Es decir, simplemente viéndola, ¿qué podrían decir de ella? Simplemente viéndola. Una involución. Exacto, es una involución. ¿Por qué? Porque sabemos que si una proyectividad intercambia una pareja de puntos, es una involución. ¿Sale? Y la respuesta, así, así como en la primaria, con rojo, respuesta. A mí me encanta que todavía, esas cosas todavía, todavía existen, o sea, todavía los niños que van en la primaria tienen sus plumas, así siempre, sus dos plumas, y cuando van a escribir respuesta cambian con la línea, cambian a la pluma roja y ya después y escriben la R y otra vez cambian con la pluma negra. Eso, eso está bien, bien chido, ¿no? Respuesta, una, ah, bueno, aquí me estoy equivocando. Hay que cambiar respuesta: una involución. Una involución. ¿Sale? Este <laughs> dice, dice, ahora sí me... dice Manuel que todavía lo siga haciendo. <laughs> Exacto, güey. Yo, yo, yo también, yo también tengo bicolores, no sé, a, a mí aquí, aquí, yo también, y sí son, la verdad es que sí son útiles. La neta sí son útiles, sobre todo en geometría, que, que hace falta colores, la verdad es que sí son útiles. Este, pero bueno, fíjense, es una involución. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Entonces, si a esta, si a esta proyectividad yo le meto el punto Y, este punto Y en quién puedo decir que se va a transformar? Y aquí ya la respuesta es obvia en x en x ¿por qué? Porque si x se transformó en y y como la proyectividad es una involución, entonces y debe de transformarse en x. Es decir, podemos decir entonces que por lo tanto bajo bajo esa proyectividad al punto y le corresponde el punto X. ¿Sale? Es decir, si en este dibujo tú quieres construir, si en este dibujo tú quieres construir la recta asociada al punto Y, la recta asociada al punto Y debe de pasar por C y debe de pasar por X. Entonces, la recta asociada al punto Y debe de ser CX. Es decir, por lo tanto, si, por lo tanto, si, que okay, la canción, por lo tanto, si Y es tal que la, el punto Y está asociada a la recta Y, entonces Y es igual a, la unión del punto c con el punto x sale creo que esto se ve más claro visualmente visualmente creo que es más claro si el punto x se transformó en la si, si el punto x le corresponde la recta x entonces al punto y le debe de corresponder la recta y minúscula de tal forma que x minúscula debe de incidir en x y y minúscula debe de incidir, yo creo que lo dije mal, de tal forma que la recta x minúscula debe de incidir en y y la recta y minúscula debe de incidir en x. Insisto, esto que estamos haciendo, ojalá me crean, lo estoy explicando o lo estoy tratando de explicar así tan detenidamente. Porque siento que es de lo fundamental para entender ya casi todo el curso, casi todo lo que nos va a faltar del curso, mucho se, se fundamenta en que entendamos este mecanismo. Si yo entiendo este mecanismo, se me van a facilitar muchas de las demostraciones que nos faltan por ver. ¿Sale? Entonces, ya entendimos esta parte. ¿eh? Entonces, la, 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 la proyectividad que se genera en C es una involución. Eso nos, nos debemos acordar de eso. La proyectividad que se genera en C es una involución. Ahora, teniendo eso en cuenta, podemos avanzar. Voy a hacer otra vez la. Voy a hacer nuevamente la figura. Voy a hacer nuevamente la figura. Ahí está. Ya sabíamos. Que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, esta es la línea C, esta es la línea A, esta es la línea B. Y ya habíamos colocado aquí el punto P, ya habíamos colocado por aquí la línea P minúscula. Y ahora sí podemos empezar a hacer estos trazos. Yo voy a unir a C con P. Lo tenía que hacer con regla. Voy a unir a C con P. Voy a unir a A con P. Voy a unir a B con P. Y también me voy a fijar, o sea, me voy a fijar en este punto. Me voy a fijar en este punto, en este punto. Y también nos vamos a fijar en estos puntos. Estos puntos son los que nos van a interesar. A este punto le vamos a llamar P sub C. P porque está en una línea que pasa por el punto P y sub C porque está sobre la línea C. Lo mismo, a este punto le vamos a llamar P sub B. Lo que quiero decir es que debe de, debe de sonarnos muy razonable el que le pongamos estos nombres. De hecho, es muy razonable. Este es el punto P sub A. Y lo mismo, a este punto le vamos a llamar C sub P porque este punto está sobre la línea P minúscula. De igual manera, a este punto le vamos a llamar B sub P y de igual manera, a este punto le vamos a llamar A sub P. ¿Sale? Ahora fíjense, aquí con todo, lo, con todo lo que hemos aprendido, ya lo que vamos a hacer ahorita ya lo tenemos que hacer más fácil, ¿eh? Ya con lo que hemos aprendido ya nos debe de costar menos trabajo. Pregunta: ¿P sub este punto, ¿en quién se transforma? El punto P sub C, ¿en qué recta se transforma? El punto P sub C, ¿ en qué recta se transforma? ¿Qué dirían? ¿Qué tengo? Más bien, lo que me deben de responder es, si yo quiero ver en quién se transforma un punto, si yo quiero ver en quién se transforma P sub C, lo que necesito hacer es fijarme en quién se transforman dos rectas que pasen por P sub C. ¿Están de acuerdo? Pregunta, ¿qué rectas? pasan por p sub c. Así muy obvias. Más bien son las únicas, pues la recta c y no te entendí lo otro, Marco. P. De hecho, creo que dijiste P, pero pues no 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 es P. O sea, dos rectas que pasan por p sub c, una es, o sea, si, se, si nos fijamos, la recta C minúscula sí incide en P sub C. ¿Y qué otra recta incide en, en P sub C? La recta determinada por C y P. Estas dos rectas inciden en este punto. Entonces, lo que necesito hacer es ver en quién se transforma esta recta y necesito ver en quién se transforma esta recta. Si yo logro ver en quién se transforma esta recta y yo logro ver en quién se transforma esta recta, entonces voy a poder conocer en qué recta se transforma este punto. ¿Están de acuerdo? Esta es fácil. ¿La recta C en quién se transforma? En C. En C, Ajá. esa ya, lo, ya la teníamos, esa es un regalo. Esa, hasta tendrían que decir, pues en C, obvio. ¿No? Pero la recta CP, ¿en quién se transforma? Y aquí es algo cíclico, algo recurrente. ¿Qué tendrían que decir? Si yo quiero saber en quién se transforma la recta CP, ¿qué necesito hacer? Ahí sí contéstenme. A ver dos puntos que pasen por esta recta y ver a quién se transforman. Exacto. Y ya nada más es, cu es cuestión de entender la idea y aplicarla. Es cuestión de entender la idea. Si yo quiero ver, la voy a marcar de rojo para que se distinga. Si yo quiero ver en quién se transforma esta recta, lo que necesito hacer es fijarme en dos de sus puntos. Uno obviamente es P y otro obviamente es C. Y después decir, como C se transforma en C minúscula y como P se transforma en P minúscula, entonces la recta CP se transforma en la intersección de la recta C con la recta P. ¿Quién es la intersección de la recta C con la recta P? Es este punto, es C. P. ¿Sale? Entonces, haciendo este razonamiento, lo voy a borrar. Bueno, lo, lo voy a borrar. Es que no quiero ensuciar la figura. Bueno, lo dejo así. Haciendo este razonamiento, yo puedo ver que la recta CP se convierte en el punto C sub P. ¿Sale? Y, y ahora sí. Fíjense. Si yo quiero ver en quién se transforma P sub C, necesito transformar dos rectas que pasen por él. Una es la recta C que se transforma en C y la otra es la recta CP que acabamos de ver que se transforma en C sub P. Por lo tanto, por lo tanto, aquí diríamos esta recta se transforma en la unión del punto C con el punto C sub P. Es decir, es el, punto PC, el punto el punto P sub C se transforma en la recta que pasa por C y por C P. Se transforma en esta recta. ¿Sale? Ahora, fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, acuérdense, sobre, el, sobre la recta C hay una involución. Sobre esta recta hay una involución. Hace rato, así como dijimos hace rato, cada vez que yo ponga un punto sobre esta recta, cada vez que yo ponga un punto sobre esta recta, este punto X va a estar relacionado con su respectiva recta y a su vez su respectiva recta está relacionado con este punto. Y por lo tanto, el punto X está relacionado, no sé dónde lo puse, pero por ahí lo puse. Por, por lo tanto, el punto X está relacionado con el punto Y. Sale el punto X está relacionado proyectivamente con el punto Y. Y la proyectividad que está aquí es una involución. Usando eso, ¿qué puedo decir? Justo puedo, a ver, díganme ustedes, yo creo que sí me van a poder decir, ¿puedo decir que qué? El punto PC está relacionado con proyectivamente con el punto CP. Exacto. Esto. Y no solo eso, esta proyectividad, ¿qué tipo de proyectividad es una involución? involución? Es decir, el punto CP. Está relacionado proyectivamente con el punto PC. Es decir, escribir esto sería lo mismo que escribir esto. ¿Sale? Sería lo mismo. Creo que, creo que esto es más claro. Se relacionan uno con el otro. Entonces, a partir de esto, a partir de esto, fíjense. Ya tenemos, ya tenemos que. Al punto PC le corresponde la recta que pasa por C y por CP. Le corresponde esta recta. Ahora fijémonos a este punto. Ahora fijémonos a este punto. ¿Qué recta le corresponde? Ya va a ser más fácil. A, la, a este punto, que es este. Como este punto está sobre la línea C, le corresponde una línea que pase por C. Y además, como este punto está asociado a este punto, entonces le corresponde una recta que pasa por este punto, por la explicación que acabamos de hacer arriba. Es decir, al punto CP le corresponde la recta que pasa por C y por P sub C. Esta recta es la misma que la recta CP. Es la misma. ¿Sale? ¿Se entiende, verdad? Hasta aquí, yo, yo siento que hasta aquí se entiende. Si me han seguido, que yo, yo veo que sí me han seguido, este, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, chavos y chavas? Sí. ¿Sale? Y entonces, lo que estamos viendo es que, fíjense, efectivamente, efectivamente yo qué es lo que quiero ver yo quiero ver en el fondo lo que quiero ver es que esto es una polaridad quiero ver que esto sea una polaridad es decir lo que lo que hice fíjense lo que hice fue esto que voy a decir es como un resumen digamos es un resumen como de esta parte lo que hice fue tomarme un punto que estaba sobre uno de los lados tomarme un punto sobre uno de los lados. Ese punto fue P sub C. Y a través de lo que acabamos de ver, vimos que la recta que le corresponde es la recta que pasa por C y por CP. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver que esto es una polaridad. Es decir, faltaría ver que a la recta CCP es decir, a esta recta le corresponde este punto. Esto faltaría ver. Pero esto es cierto. Es decir, se los pregunto y ustedes ya me deben de responder. ¿La recta que pasa por C y por CP le corresponde el punto P sub C? Exacto, pero a ver, Marco, a ver, ya que tú ya, es que eres el único que veo, y ya, y ya dijiste que sí. Más allá de decir que sí, ¿por qué a la recta que pasa por C y por C sub P le corresponde el punto P sub C? ¿Qué dirías? Y es como la misma, la misma cantaleta. Dirías. ¿Por a qué? ver, Esaga, a ver, Indra. ¿Dónde? Ah, perdón. Que, no, sí, sí. Porque podemos ver que dos de sus puntos en este caso serían C y CP en, en que se transforman. Y pues ya, ¿no? Podemos Exacto. Y C se el punto C se transforma en la línea C. El punto C sub P acabamos de ver. El punto C sub P acabamos de ver que se transforma en la línea CP. Y la línea CP y la línea C. Precisamente se intersectan en persona P. Es decir, esto es cierto, y ya podríamos decir por incidencia. Por incidencia. Siempre, a, a, a partir de este momento, decir incidencia es la vieja confiable, ¿no? O sea, a partir de este momento, cuando ya no quieran explicar mucho, es por incidencia, ¿no? Eh, y va a decir Manuel. Ya, ya, estoy viendo que Manuel está escribiendo en el chat. Dice que pongamos por incidencia en el examen. <laughs> Exacto, lo sabía. Este, por eso, por eso me cae bien, este, Manuel. Este, sale. Entonces, fíjense, lo que acabamos de ver. Parece que vamos lento, pero yo digo que vamos bien. Sobre todo, siento que están entendiendo cómo funciona esto. Con que entendamos cómo funciona esto, creo que es lo principal. Lo que acabamos de ver es que si yo tomo un punto sobre uno de los lados, entonces a ese punto le va a corresponder una recta y a esa recta y esa recta se regresa al punto. ¿Están de acuerdo? Es decir, estamos viendo. Que esta correlación cuál correlación porque si se fijan lo que hicimos fue definir una correlación una correlación específica una correlación que a cada vértice le asocia el lado opuesto lo que queremos ver esta, lo que queremos ver es que esta correlación en realidad es una polaridad y para probar que esta correlación en realidad es una polaridad, necesitamos ir viendo que esta, corral... necesitamos ir probando que esta correlación funciona como polaridad para todos los puntos. Y una forma de ir viendo que, que funciona como polaridad para todos los puntos es ir revisando desde los puntos más fáciles hasta los puntos más difíciles. Obviamente los primeros puntos que vimos pues son A, B y C porque son los más fáciles. Después, ¿cuáles son los puntos que seguirían en dificultad? Pues todos los puntos que estén sobre los lados, ya sea aquí, ya sea aquí o ya sea aquí. Eso es lo que hicimos ahorita, tomarnos puntos que estén sobre los lados y ver que esta correlación los va a... Que si al punto X la asocia a la línea X, entonces a la línea X la asocia el punto X. Es decir, es lo que hicimos ahorita: que cada vez que yo tome un punto que está sobre uno de los lados, ese punto sí se comporta como polaridad. ¿Se entiende hasta ahí, chavos? Entonces sí. ya llevamos que los tres vértices sí funcionan como polaridad. Y si se fijan, ya podemos decir que cualquier punto que está sobre los lados, cualquier punto que está sobre los lados también funciona como por como polaridad. ¿Están de acuerdo? Faltaría ver ahora qué, ah, díganme, ahora cuál sería el último paso. Ver Tomar un punto para. Exacto, exacto. Ahora sería el caso más general tomarnos un punto X que no es ninguno de los vértices y que tampoco está sobre los lados. ¿Sale? Pero, pero aquí, viene lo, aquí viene lo interesante. ¿Quién va a poder ser este punto X? El punto X va a poder ser el punto P. Porque si se fijan, por eso, lo, por eso traté de insistir, por eso traté de insistir que el punto P puede estar donde sea. Esté donde, puede estar donde sea. Entonces, el papel que está jugando el punto X aquí es el que nos falta ver. Ahora, ten, nosotros ya sabemos, fíjense, nosotros ya sabemos que el punto P sí se relaciona con la línea P, esto ya lo sabemos, pero lo que nos hace falta ver es que efectivamente la línea P se regrese al punto P, eso nos falta ver pero con lo que acabamos de hacer ya es muy fácil con lo que acabamos de hacer ya es muy fácil ver esta parte y regálenme tres minutos porque ya no quiero repetir esto porque con lo que acabamos de hacer ya es muy fácil ver esto sale y sobre todo quiero que se entienda esto que el último paso que nos falta es decir el de tomar un punto general lo podemos considerar como el punto como el punto P, porque el punto P podría estar donde sea. Y si se fijan, precisamente el punto P puede estar donde sea siempre y cuando no esté sobre los lados. Y eso es justo lo que queremos ahorita. ¿Sale? Entonces, si se fijan, vean, de la misma manera, fíjense, ahorita nos va a hacer vivir mucho la notación. Nos, yo ya vi que el punto P sub C se relaciona con la línea. CCP Y a su vez que la línea CCP que la línea CCP se relaciona con el punto P sub C y también ya vimos que el punto CP se relaciona con la, el punto CP se relaciona con la línea CP. Eh, visualmente es más claro, ¿no? Ahora, si hubiéramos hecho lo mismo, fíjense, si hubiéramos hecho lo mismo, pero en lugar de trabajar en el lado C, hubiéramos trabajado en el lado A, ¿están de acuerdo que hubiéramos podido trabajar en este lado y hacer exactamente lo mismo? Es decir, el punto P sub A, es decir, este punto, ¿con quién se debe de relacionar? Simplemente viendo esto lo podemos saber. No sé si me explico. Simplemente siguiendo la notación podemos saber que si el punto P sub C se relacionó con, el, con la línea que pasa por C y por CP, aquí no me está ayudando esto porque esta es minúscula. Este es así para que quede bien. Esta es minúscula. Porque si no, no se entiende. ¿Sale? Y la línea C sub P, eso sí está bien. Ahora, a ver. ¿Sale? Entonces, el punto P sub A, ¿con quién se, con quién se, este punto con quién se relacionaría? Con, con una línea que si, la, si el punto que. Si el punto P sub C se relacionó con C, el punto P sub A se relaciona con A y aquí si se relacionó con CP, aquí se debe de relacionar con AP. ¿Sale? Es decir, el punto P sub A se relaciona con la línea que pasa por A y por AP. Se relaciona con esta línea. ¿Sale? Aquí ya nada más siguiendo esto lo podemos saber. Y lo mismo, el punto A sub P, que sería el equivalente de esto, el punto A sub P, es decir, este punto, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con el punto, con la línea AP, es decir este punto se relaciona con la línea que pasa por A y por P. ¿Sale? Ahora fíjense, ¿cómo le puedo hacer para ver en quién se transforma la línea P? Y es la misma cantaleta. Para ver en quién se transforma la línea P, yo necesito transformar dos puntos que estén sobre la línea P. Uno de ellos obviamente va a ser el punto AP y el otro de ellos obviamente va a ser el punto, CP. Como el punto CP. Como el punto CP se transforma en la línea que pasa por C y por P y como el punto AP se transforma en la línea que pasa por A y por P, entonces la línea P, ¿en quién se transforma? se transforma en la intersección de las líneas CP y AP. Pero ¿quién es esa intersección? Precisamente por construcción es el punto P. Por lo tanto, efectivamente, la línea P se asocia con el punto P. Y por lo tanto, acabamos de probar que si el punto P se asocia a la línea P, entonces la línea P está obligada a regresarse al punto P. Por lo tanto, también, también para el punto P, la correlación funciona como polaridad. ¿Y el punto P dónde puede estar? En cualquier lado. Pu podría estar en cualquier lado. Entonces ya para todos los puntos, esta correlación funciona po como polaridad. Esta, esta, esta correlación funciona como polaridad para los vértices, para los puntos que están sobre los lados y también para los puntos que están fuera del triángulo o dentro del triángulo. Entonces, ¿qué tipo de, qué tipo de correlación es esta? Pues es una polaridad. Si algo funciona como polaridad en todos lados, pues es una polaridad. No sé si a mí me gusta decirlo así, ¿no? ¿Sale entonces? Espero que haya quedado claro. Insisto, yo siento que esta, esta más que la demostración, siento que si entendimos la construcción, como que si nos si nos, si nos dimos cuenta cómo funcionan las cosas, siento que eso es lo que más provecho nos va a dar para las siguientes clases. Y por lo que pude, o sea, por lo que percibí, sí se entendió. Al menos ya le agarraron la onda a cómo funciona la incidencia. Eso es lo importante, que le agarremos la onda a cómo funciona la incidencia. ¿Sale? Entonces, este, pues cuídense, gracias, Marco. Gracias, Indra, gracias Manuel, y gracias, Alejandro. Gracias también a Diana que anda por ahí. Cuídense, nos vemos el lunes. Gracias, hasta luego.